Buenos días. Si les parece, en un par de minutitos iniciamos. Varios están conectando justo ahora, entonces en un par de minutos iniciamos nuestra charla. Muchas gracias. Muy buenos días. En favor del tiempo, si quieren, vamos iniciando esta charla. Mi nombre es Óscar Ortiz, soy el socio líder de la práctica fiscal y legal para EY, México y Colombia, y espero que todos ustedes estén bien de salud, al igual que sus familias. La verdad de las cosas, nos complace pues darles la bienvenida a este foro virtual, porque ahora estos nuevos formatos y esta y estos cambios en los tiempos pues nos han llevado a tener este tipo de charlas a través de foros virtuales. Y a un año de la entrada en vigor de la NOM 035, ¿y cuáles son los aprendizajes y qué está por venir? La idea es que en una hora estemos llevando a cabo esta charla y comentándole las experiencias y particularidades de esta norma. Agradecemos de antemano mucho su interés y la participación de esta en esta sesión y la verdad que pues estamos frente a un año bastante complicado de muchos retos financieramente. Ustedes lo han visto, poca actividad económica, pocos estímulos para fomentarla, un nuevo entorno que nos está tocando de trabajo, ya vean, vía remota, y donde creo la parte relevante, la gente, el talento, la creatividad, el compromiso son claves para poder salir adelante en este ambiente que nos está tocando vivir. Y no se queda atrás el ámbito regulatorio, ¿no? Estamos viendo pues algunas particularidades y como esta norma que hay que cumplir, ¿no? Y el ámbito regulatorio, pues hay que tener un adecuado cumplimiento. Antes de iniciar esta charla, pues me gustaría presentar a quienes nos acompañarán a lo largo de la plática, quienes estarán conformando, lo estamos integrando tipo panel para hacer una charla ágil y poder dar y compartir las experiencias de este tema. E inicio presentando a Carlos Sandoval. Carlos Sandoval es nuestro socio líder de People Advisory Services en EY, México y Colombia. Él trae a cargo toda esta práctica. Bienvenido, Carlos. Marco González también es nuestro socio de People Advisory Services en México. Bienvenido, Marco. Alejandro Caro es nuestro associate partner en EY. Él está en la parte laboral, en law, también en México. Y nos complace, la verdad, como invitado especial en esta charla, tenemos a José Alberto Flores. Él es gerente senior de relaciones laborales de British American Tobacco, BAT, en Latinoamérica Norte y Caribe. Y la verdad que se nos hace bien interesante haberlo invitado porque creemos que lo que
coadyuva a tener, pues ahora sí que el mayor conocimiento es compartir las experiencias y las mejores prácticas durante este proceso de implementación de la NOM 035, ¿no? Les platico un poco acerca de José Alberto, que es nuestro invitado. Pues él cuenta con una amplia experiencia en administración de negocios, de contratos colectivos, atención de líderes sindicales, elaboración de políticas y procedimientos para la adecuada atención de asociaciones sindicales. O sea, una labor, José Alberto, nada sencilla, pero bueno, eso es lo que te tocó. Actualmente es el responsable de coordinar las actividades necesarias para la implementación de la reforma laboral 2019 y está a cargo de todo el proceso de implementación de la NOM 035, así como del análisis y prevención de conflictos laborales y colectivos, lo cual por eso se nos hace bastante interesante su participación para que pueda pues darnos esas experiencias que ha tenido en esta implementación. Y previo a incorporarse a British Tobacco, colaboró también en Walmart de México, en Centroamérica, como especialista de relaciones laborales, con responsabilidad de atender a los líderes, delegados sindicales, así como contingencias derivadas de conflictos sindicales, de análisis, gestión y administración de contratos colectivos, ¿no? También en su experiencia incluye haber colaborado en la Presidencia de la República, de manera específica en la Dirección General de Relaciones Laborales, así como en la Confederación de Trabajadores de México, CTM, sección 15. Muchas gracias, José Alberto, por acompañarnos. Ahora, algunas consideraciones que deberíamos tener para el evento. A lo largo de la sesión, ustedes ya ven que en esta plataforma nos permite chatear preguntas, o sea, podemos ir haciendo, elaborando algunas preguntas que ustedes quieran hacer, algunas inquietudes. Iremos recopilando las preguntas y al final de la sesión trataremos de dar las respuestas a estas preguntas, ¿no? La sesión está diseñada para llevarla a cabo en aproximadamente una hora, ¿no? Y la idea es que pues, podamos compartir con ustedes, como les decía, los principales lineamientos de esta norma y las experiencias, ¿no? Me gustaría comentarles que a todos ustedes como preámbulo que el próximo 23 de octubre pues, se cumple un año de la entrada en vigor de la NOM 035, mejor conocida como factores de riesgo psicosocial de trabajo, identificación y análisis y prevención, la cual, pues, como ustedes saben, pues, tiene el objetivo de establecer los elementos para justo identificar, analizar y prevenir estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Así como promover el entorno organizacional pues, favorable. En este sentido, pues vemos que el entorno en que se vive nuestro país, pues tiene un enfoque, la autoridad ha venido hablando desde el inicio de esta administración de dos premisas fundamentales. Un mayor cumplimiento, ya lo hemos visto muy reiteradamente, o sea, evitar corrupción, un mayor cumplimiento y un seguimiento puntual a los procesos relacionados con los contribuyentes y sus obligaciones. Esas han sido, digamos que las premisas primordiales de esta administración y la NOM 035 pues forma parte de todo este conjunto de lineamientos, de nuevas regulaciones alineadas a dichas premisas, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, si bien la norma representa una obligación que deben cumplir todas las empresas, creemos que no solo debe verse como una, bajo esa perspectiva de cumplimiento, ¿no? Sino también es un elemento clave para hacer más competitivo el negocio e incrementar su reputación de cara al talento y al mercado mismo, ¿no? Y a eso me refiero. Al final, pues las experiencias internacionales nos han dejado ver que el aplicar adecuadamente este tipo de medidas pues, nos permite a las organizaciones ser más competitivas, a generar mayor sentido de pertenencia por parte de los colaboradores y hacer más atractivas este entorno para el nuevo talento, ¿no? Entonces, estos tres elementos en un escenario en el que vivimos por el tema COVID, pues representan y refrendan la importancia de las organizaciones para estar centradas en el talento y que enfoquen sus esfuerzos a ser más competitivos. Pero sin darles mayor antecedente, porque los expertos los tenemos aquí en el panel, me gustaría cederle la palabra a Carlos Sandoval, que es nuestro líder de paz, quien compartirá sus experiencias sobre medidas similares en Latinoamérica. Y llevará a cabo, dará la mecánica de este panel.
Carlos, por favor, si nos haces favor de iniciar con tus comentarios. Perfecto, muy buenos días a todos. Óscar, gracias nuevamente por la invitación de estar acá. Para mí es un enorme privilegio estar compartiendo el día de hoy este panel con grandes amigos, pues como Alejandro, como Marcos y Alberto, que nos ha tomado esta oportunidad para unirse y poder compartir sus experiencias en BAT en un momento dado que, como lo señalabas, estamos en pleno cumplimiento de la NOM 035 y este es el momento ideal para comenzar a entender de qué se trata, cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos, etcétera. En materia de lo que hemos vivido en Latinoamérica y sobre todo lo que puedo conversar sobre el tema de Colombia, particularmente, usualmente cuando salen este tipo de normas que están enfocalizadas al tema de cumplimiento y protección de la seguridad y la salud de los colaboradores que nosotros tenemos en las organizaciones, usualmente comienza un proceso de transición donde inicialmente es visto como un tema de cumplimiento, donde las compañías y los trabajadores creen que es algo burocrático, donde sencillamente hay que comenzar a cumplir pues nuevamente con todas las cargas que se tienen. Sin embargo, en la medida en que el proceso va evolucionando, la sensación de cumplimiento queda rezagada para darle mayor importancia a la protección y al bienestar del colaborador. Es ahí donde realmente subyace el éxito de este tipo de normas que están alrededor del trabajador, que buscan protegerlo de sus riesgos psicosociales, pero también no solo de los riesgos psicosociales, sino también de la accidentalidad y de otro tipo de enfermedades que puedan llegar a estar sufriendo en el mundo del derecho del trabajo. En este momento, con el cumplimiento de la NOM 035, como son unos aspectos legales, a mí me gustaría en este primer instante preguntarle a Alejandro, ¿cuáles son esas obligaciones que la NOM 035 le está generando tanto a las empresas como a los trabajadores? ¿Qué es lo que desde ya o en este momento deberían estar cumpliendo y cómo tienen que prepararse de aquí en adelante para evitar unos temas de incumplimiento? Que, insisto, no es solamente un tema de multas que puedan llegar a imponer, sino un tema de posibles e inclusive demandas que los trabajadores puedan llegar a imponer en algún momento si la compañía no procuró toda esta protección psicosocial a los colaboradores. Entonces, Alejandro, ¿tú podrías, por favor, ayudarnos a entender cuáles son esas obligaciones legales que tienen tanto los empleadores como los trabajadores frente a la NOM 035? Claro, gracias Carlos. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y este tema, pues sí, es bastante relevante actualmente y como decía Carlos, dada la coyuntura actual que hay en México, pues adquiere especial relevancia. ¿Cuáles las obligaciones que tienen las empresas? Hay dos fases de cumplimiento que tiene la NOM 035. Y me voy dos pasos atrás. Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas sobre procesos o servicios que pueden resultar dañinos para la salud de las personas. Generalmente las NOM lo que regulaban eran temas, digamos, envases a presión, traslado de materiales peligrosos, tóxicos, etcétera. Generalmente eran temas más técnicos que tenían que ver con la salud física de la persona. Y también el derecho laboral lo que hacía era defender la integridad física del trabajador, ¿no? Empezando en 1931 en México con la primera Ley Federal del Trabajo, donde se regularon las jornadas de trabajo, el salario mínimo y las prestaciones de ley. Y después se fue sofisticando hasta que llegamos al punto en 2012, donde ya se incluyó por primera vez en la ley un tema que ya no tenía tanto que ver con el tema físico, sino con el tema emocional y psicosocial, como la discriminación, acoso, hostigamiento. Y esta NOM habla de factores de riesgo psicosocial, cualquier factor en el centro de trabajo que pueda afectarnos en nuestras interacciones sociales con los demás y en nuestra psique, y que eso puede después derivar también en problemas físicos, ¿no? Cualquier problema mental luego se puede somatizar. Entonces, la intención es tener una metodología para bajar los factores de riesgo, que pueden ser los factores de riesgo, por ejemplo,
jornadas rotativas o que excedan lo que dice la ley, una mala interacción entre mi tiempo de trabajo y mi tiempo personal o de familia, liderazgos negativos, violencia laboral, etcétera. Entonces, ¿las obligaciones van encaminadas a atacar estos factores que pueden generar riesgo psicosocial? Y son tanto para la empresa como para el trabajador. Son más para la empresa que para el trabajador, pero también el trabajador tiene sus obligaciones. En la primera fase de cumplimiento de esta NOM, la empresa, al 23 de octubre del año pasado, debía tener ya las políticas implementadas y difundidas entre sus trabajadores, las políticas para prevenir riesgos psicosociales, y también un mecanismo seguro y confidencial para presentar quejas, para que los trabajadores pudieran presentar quejas y también identificar a los trabajadores que hubieran sufrido acontecimientos traumáticos severos, que los acontecimientos traumáticos severos son aquellos que te pueden dejar estrés postraumático, como cuando un soldado se va a la guerra y regresa, y la guerra regresa con él, adentro de él, y no la puede quitar de su cabeza. Eso es el acontecimiento traumático severo. Yo no podría pensar que, pues es muy difícil que eso suceda en el trabajo, pero no es así. Puede haber un incendio en el centro de trabajo, puede haber un accidente muy fuerte que yo presencie, que un compañero mío, no sé, incluso que perdió la vida o que hubo un accidente cuando yo estaba en comisión porque trabajo de tienda en tienda vendiendo, no sé. Puede haber acontecimientos traumáticos severos. Había que detectarlos y canalizarlos para que fueran atendidos, ya sea con el médico de la empresa o en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en alguna clínica que tuviera atención psicológica. Esa era la primera fase de cumplimiento. Eso ya es exigible, y por exigible me refiero a que la autoridad ya puede llegar el día de hoy a revisar si lo tienes. Pues no sé si, afortunado o desafortunadamente, la autoridad no se ha enfocado tanto en la revisión de esta primera fase por la obvia razón de que se atravesó la pandemia. Pero es previsible que, concluyendo la pandemia o acercándonos al final de ella, empiecen a revisar el cumplimiento con esta primera etapa. Y la segunda etapa de cumplimiento es la de evaluar ya en sí los factores de riesgo, y la metodología que propones a través de una encuesta. Si tienes 16 empleados o más, aplicas una encuesta. Si tienes 50 más de 50 empleados, aplicas una encuesta todavía más extensa. Y en esa encuesta vas a evaluar cuáles son tus factores de riesgo. Y cualquier factor que salga con riesgo medio, alto o muy alto, debes implementar un programa de control que va a durar 2 años para tratar de bajar los riesgos. Pasados esos 2 años, repites el ejercicio. Y de nuevo, si bajaron tus factores, excelente, pero si se mantienen de medio para arriba, otro programa. Y se trata, pues, de este programa de mejora continua. A partir del 23 de octubre de este año, ya puede exigir la autoridad evidencia de que estás cumpliendo con las encuestas. Entonces, esos son a grandes rasgos las dos fases de cumplimiento y dónde estamos ahorita, ¿no? A punto de entrar a esa segunda fase. Alejandro, muchas gracias por esa explicación. Yo, de estas obligaciones, yo quiero rescatar aquí en este momento varios puntos que son muy importantes, visto obviamente la NOM 035 desde mi perspectiva, que estoy en Colombia en este momento, de cómo poder aprovechar todo este NOM 035, no solamente para dar el cumplimiento a la norma, sino para también comenzar a reestructurar o a pensar en toda esa normativa interna de las empresas frente a sus colaboradores. Estamos hablando y estamos viviendo en un mundo donde precisamente reuniones como las que tenemos, formas de trabajo más colaborativas a través de plataformas digitales, etcétera, nos están obligando a repensar la forma de trabajo. Y precisamente el reto de la NOM 035, en lo que estoy viendo, también va a significar, por ejemplo, pensar en el tema de la desconexión laboral. ¿Cómo vamos nosotros a regular los horarios de trabajo al interior de las organizaciones para que realmente estemos cumpliendo con, no solamente con la NOM 035, sino con otras tendencias globales que se están dando en torno al derecho del trabajo? Y creo que es muy importante tener, digamos, en este momento, que no es solamente una norma de México. Estamos ya en este momento, o México hace parte de la OCDE, Colombia hace parte de la OCDE, y son buenas también cómo están en este momento las organizaciones integrando a 035 frente a esos cumplimientos de normas, tanto de trabajadores como de empresas,
y tratar de armonizarla, pues, con todo lo que está pasando en el mundo del trabajo a nivel mundial. Ese es un reto muy importante que todas las compañías van a estar teniendo. Y por eso en este momento quiero hacer la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es para nuestro invitado especial hoy, Alberto. Y es, Alberto, tú trabajas en BAT. Ha debido ser un reto supremamente espectacular. Una empresa que tiene fuerzas comerciales, que tiene trabajadores estacionales, trabajadores administrativos, que tienen unos ciclos totalmente propios de la industria, del sector en el cual está BAT. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles fueron esos retos para poder cumplir con esta NOM 035? Y adicionalmente, ¿qué recomendaciones nos puedes llegar a dar a todos los que estamos escuchándote en este momento? Muchísimas gracias y antes que nada, pues les agradezco al equipo de EY por la invitación. Créanme que para mí y para BAT es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia. La realidad es que ha sido un reto muy grande. Desde un principio analizamos la NOM y sabíamos que necesitábamos un apoyo y este apoyo lo encontramos en EY. Y este apoyo lo necesitamos porque a través de los medios o la infraestructura que teníamos no íbamos a poder llegarle tan fácil al cumplimiento de la NOM. Y esto, como bien lo dices, Carlos, es porque tenemos una diversidad enorme. Tenemos gente en fábrica, tenemos gente de ventas, tenemos gente que efectivamente está contratada por una temporalidad y que la realidad es que a través de todo lo que se planeó, se planteó y se coordinó con el equipo de EY, pudimos llegar a la meta, por lo menos al día de hoy, de la primera fase, como bien lo comentaba Alex, y que hoy para nosotros en BAT no lo hemos visualizado como un cumplimiento únicamente, como darle formalidad a una NOM, sino que lo hemos visto desde la parte de la persona. Lo hemos visto o lo vemos al día de hoy como un plus para nuestra gente, el acercarnos y ver no nada más la parte física, no ver nada más la parte de algún incentivo, un reconocimiento. Hoy lo que tenemos es la parte de ver cómo nuestra gente al interior de su cabeza, al interior de ellos, de cómo viven la operación, podemos también apoyarlos. Fue un reto muy grande porque nosotros tenemos personal en todo México. Si bien tenemos algunos centros de operación en ciudades principales, la realidad es que también tenemos subdepósitos en lugares que no son tan de fácil acceso. Entonces, tuvimos la necesidad de implementar acciones y fue a través de poder publicar primero la política, hacerla llegar a toda nuestra gente, hacer de su conocimiento por qué era que se estaba implementando. En segundo, quitarles como todo lo que las redes sociales a veces malinforman, que la gente decía, oye, ahora lo que van a hacer es quitarnos el estrés. Entonces dimos una capacitación apoyados del equipo de EY y creo que también un gran reto fue involucrar a todos los area managers, a todos los line managers al interior de la empresa. Esto es enrolar a todo el equipo para que pudiéramos jugar todos en el mismo equipo y que pudiéramos facilitar todo la implementación de esta NOM. Como les comentaba, tenemos un equipo de trabajo muy grande y muy amplio y lo que definimos fue enviar las encuestas a través de correo electrónico para el equipo de staff. Definimos también la parte a nuestra gente que tenemos específicamente en marketing. El poder enviar a través del celular o a través de WhatsApp un link donde podían contestar la encuesta. Y la realidad es que esto fue un beneficio para todos, porque estando en campo les llegaba el link al WhatsApp y podían contestar la encuesta. Entonces, fue créanme que una ventaja grande y fue la forma más fácil y rápida de poder hacer que diéramos cumplimiento al tema de los cuestionarios. Para la gente de fábrica y la gente que tenemos en temporalidad, les hicimos llegar la encuesta a través de papel. Entonces, realmente ocupamos diversos medios con los que pudimos llegar al cumplimiento de esta primera fase y que hoy, a partir de ello, puedo comentarles que BAT es una empresa que desde hace mucho tiempo ve por la gente. Entonces, quisimos ir un poco más allá de lo que la NOM nos plantea
Y decidimos no solamente llegar a la parte de, oye, encontramos que a través del cuestionario de acontecimientos traumáticos severos, detectamos que tienes ahí la necesidad de una canalización hacia un experto. Lo que quisimos es no nada más entregarles una carta y decir, oye, ve al Seguro Social y que te atienda un psicólogo. Lo que quisimos es ir un poco más allá y nosotros nos decidimos por apoyarnos de un proveedor que lo que hace es dar contención telefónica o a través de estos medios, como lo puede ser el Internet, para dar una contención psicológica a la gente. Entonces, es parte de no ver nada más como una norma de cumplimiento, sino también verlo como, como un beneficio o un plus para la gente, como el cuidarlos de una forma integral. Hoy creo que a través de los medios o de los foros de recursos humanos se habla del wellness, de que la gente esté bien, de no nada más ver por sus prestaciones, de no nada más ver porque las unidades estén bien, porque el área de trabajo esté bien. Lo que buscamos fue llegar un poco más allá y es acercarles un servicio que en el momento que te detectamos que hay un acontecimiento traumático severo y que necesita ser canalizado, que puedes acudir a este servicio para poder brindarte un mejor servicio. Y creo que Alejandro lo planteaba muy bien. A lo mejor es una analogía que se va un poquito al extremo, pero esa es la realidad. Un soldado que se va a la guerra y que regresa con la guerra, que tiene esa idea y todo lo que sucedió allá. Si lo trasladamos a un ejemplo claro en nuestros centros de trabajo, tenemos gente que puede tener accidentes dentro de las fábricas y que a lo mejor a la persona que estaba a un lado vio y que hubo un accidente grave y que lo que buscamos hoy es decirle, tranquilo, hay un especialista que te puede ayudar a sacar eso de la cabeza o a manejar ese trauma que te puede generar. Tenemos a la gente en ventas, que la gente en ventas llega a sufrir asaltos. Y entonces es gente que me ha tocado ver en algunas empresas que simplemente es, oye, te asaltaron, está bien, haz tu proceso, todo lo que la empresa manda, y después regresas a trabajar. Hoy lo que tenemos es una visión totalmente diferente. Hoy lo que hacemos es decir, oye, te asaltaron, estás bien, hubo gravedad, hubo violencia, acércate a esta parte de la NOM, hacemos el cuestionario para dar cumplimiento y posterior a ello te canalizamos con un experto. ¿Qué genera esto? Que tenemos una persona que se quite ese miedo, que se quite ese trauma, que puede ser atendido por un psicólogo profesional y que al final eso nos repercute a nosotros o nos significa un mayor performance, asistencia, que no tengamos ese nivel de rotación que en algún momento podemos tener. Hemos de verdad, hemos visto reflejados muchos beneficios a través de la implementación de esta NOM. Y es un poco de lo que puedo platicarles acerca de la experiencia que hemos tenido acá en BAT. Súper interesante, además porque, como vemos, son una demografía totalmente diversa en diferentes estados, haciendo diferentes funciones, seguramente teniendo en cuenta también algo muy importante que es cómo protegemos de una u otra manera a la mujer, cómo protegemos de una manera digamos, al hombre dentro de este entorno de trabajo que hace precisamente parte de estas nuevas tendencias que debemos proteger todos dentro de cualquier. Que tiene que respetar la diversidad y la inclusión de tanto hombres como mujeres en el mundo del trabajo. Pero adicionalmente a eso es el uso de las herramientas que tenemos disponibles para poder hacer toda esta NOM 035 una realidad con los beneficios que eso trae, a lo cual ya volveré nuevamente con una pregunta adicional que quiero hacerte. Mientras tanto, yo, Marcos González, tú eres una persona que tiene una experiencia supremamente amplia en la implementación de esta NOM 035. A mí me gustaría si nos puedes compartir como cuáles son estos tres principales factores psicosociales que hay en México y cómo lo has abordado, cómo lo has trabajado. Sí, claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Saludo a todos mis compañeros panelistas y a las, pues ya casi 500 personas que se unieron a esta plática. Fíjate que yo creo que hay varios desafíos. Digamos que el primero de ellos, claramente, y Alberto ahorita lo explicaba, tiene que ver con la diversidad de los diferentes naturalezas de trabajo, los diferentes puestos que tenemos. La mayoría de las compañías en México, pues,
tienen los niveles tradicionales, que son estratégico, táctico y operativo, pero también, sobre todo en la parte operativa, se tiene una enorme diversidad. Hay mucha gente de campo, hay mucha gente en plantas, hay mucha gente en centros de distribución, hay mucha gente en sucursales. Y una pregunta que nos hacen frecuentemente, y de hecho me parece que entre las preguntas que estaban poniendo estaba muy relacionada, que era si la NOM o se tenía que aplicar por número de empleados totales o por centro de trabajo. Y este es un factor bien importante porque lo que indica la ley es que hay un mínimo de encuestas necesarias para aplicarse por el número total de las compañías, pero su aplicación debe ser por centro de trabajo. Es decir, si tenemos un centro de trabajo, un centro de distribución, una sucursal, donde tengamos un mínimo de empleados que marca la ley, tenemos que aplicar la encuesta en ese centro de trabajo. Entonces, claramente la diversidad es una primera barrera. Pero, ¿qué hemos aprendido durante todo este tiempo? Fíjate que nosotros hemos visto compañías que reaccionan de diferentes formas. La primera, y lo voy a decir muy, muy rápido, porque yo creo que es la primera que nos llega. La primera que nos llega con la implementación de esta norma es, ¿qué puede pasar si no lo cumplo? ¿Sí? Y esa, pues es una primer capa. Es una capa muy, muy básica en donde muchas empresas reaccionan ante esta nueva norma y dicen, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para cumplir? Pero la realidad es que esta norma tiene otro objetivo completamente diferente. Tiene un objetivo de detonar la productividad. Es más una norma enfocada a crear un ambiente productivo y de alto desempeño que una norma enfocada en sancionar. Y quiero hacer esta diferencia porque muchas de las empresas, y de hecho algunas de las preguntas también que nos están llegando tienen que ver con eso. No, nos preguntan si determinado tipo de factores aplica como un riesgo psicosocial. Y es una excelente pregunta y me voy a permitir abrir un paréntesis para contestarlo. Normalmente en México estamos acostumbrados a ver los factores de riesgo de la salud como eso, justamente como aspectos de riesgo. Y eso lo hacemos mucho porque estamos muy acostumbrados a ver las sanciones que vienen con el Seguro Social. ¿Es riesgo de trabajo o no es riesgo de trabajo? Me caí saliendo de mi casa para ir al trabajo. ¿Aplica como riesgo de trabajo? ¿Puedo aplicar para una incapacidad? Porque tradicionalmente venimos acostumbrados a en determinar el evento y calificar el evento como un riesgo o no como un riesgo. La realidad es que los factores de riesgo psicosocial están del otro lado, están en la consecuencia, no en la causa. Lo que evalúan los factores de riesgo psicosocial, y la ley lo determina muy claramente, son cuatro. Son consecuencias de eventos traumáticos severos de cualquier tipo, sea el sismo del 2017, una enfermedad de un familiar, el ejemplo que decía Alex, ¿no? Cuando una persona va a la guerra, alguien que fue asaltado en la ruta. El evento puede ser cualquiera, pero la consecuencia o el riesgo psicosocial se divide en cuatro, que son riesgos emocionales, riesgos físicos, riesgos conductuales y o riesgos mentales. Entonces, cualquier efecto que tenga cualquier acontecimiento en esos cuatro elementos se considera un factor de riesgo psicosocial. Y te decía, solo para concluir, nosotros hemos visto compañías que dicen, bueno, vamos a cumplir, vamos a estar listos por si llega alguna revisión para estar listos. Y hay otras compañías que están tomando la NOM 35 como un checklist, como un chequeo de la salud de la organización y se han dado cuenta de la importancia que tiene crear iniciativas que mejoren la salud psicosocial de los trabajadores para detonar el talento. Creemos nosotros como firma que es ahí donde hay que atacar. ¿Y cómo lo hemos abordado? Bueno, la realidad es que la norma marca muy claramente el tipo de cuestionario que hay que aplicar, la muestra que hay que tomar, el número de centros de trabajo que hay que tomar. Eso está muy claro. Y eso nos parece a nosotros déjame llamarles, una solución genérica. Lo que hemos tratado nosotros de hacer es enriquecerla con una serie de talleres de análisis de la información a través de los diferentes medios que tenemos para que ésta se convierta en información y se convierta en toma de decisiones para las organizaciones y generar sus iniciativas de mejora. Ahí es donde nos estamos enfocando el día de hoy.
Perfecto. Y mira que yo estoy totalmente de acuerdo con eso que estás planteando, Marco, porque al final del día no se trata o no debe ser visto solamente como una norma que emiten las diferentes entidades en México, sino que también debe ser visto como un proceso educativo de cambio en la forma de pensamiento, no solamente de la empresa, Totalmente. sino también de los colaboradores que se están beneficiando y que están siendo protegidos por este tipo de normas en torno a la forma como están trabajando. En esa firme intención hay a nivel latinoamericano, a nivel mundial, diría también, de cómo adecuar los sitios de trabajo, cómo procurar mejores herramientas de trabajo, precisamente para garantizar una mejor salud, un menor riesgo en la accidentalidad de los colaboradores que se están beneficiando. Entonces, ese tipo de procesos de educativo, esto no es solamente un apago el switch o apago el luz y vuelvo a aprender y ya todos lo hemos interiorizado. Es parte de un proceso y definitivamente tanto la comunicación como la educación, más que la sanción, deberían ser como ese motor en el cambio de todos estos procesos en torno a la NOM 035. Y esto me lleva a otra pregunta, que la puedo dejar abierta, pero me gustaría también a ver si Alejandro nos ayuda a responderla, porque todos hemos estado hablando del incumplimiento, de cuáles son esas consecuencias del incumplimiento. Y me gustaría entender dos temas. Alejandro y Marco, Alberto, pueden complementarnos también si lo desean de esa manera. El primero es, bueno, ¿de qué incumplimiento estamos hablando? ¿Estamos hablando solamente de sanciones económicas? ¿Estamos hablando de cierres de la compañía? ¿Estamos hablando de posibles demandas laborales por no cumplimiento de la norma? O sea, digamos, ¿cuáles son esos riesgos que vemos por una parte? Y también otra, Alejandro y Alberto, que tal vez sí lo has visto, con toda la integración de Colombia a la OCDE, vemos que no solamente a las empresas se les está responsabilizando por el cuidado de sus trabajadores dentro de su propia empresa, sino que nos está comenzando o está obligando a mirar toda la cadena de abastecimiento, toda la cadena de suministro. Mi pregunta también con relación a este incumplimiento sería, o cumplimiento más bien, ¿yo tengo como compañía alguna obligación frente a los contratistas de estar verificando que ellos a su turno también cumplan con sus NOM 35 frente a sus trabajadores? ¿Qué opinas con relación al tema? Gracias, Carlos. Son dos preguntas muy, muy interesantes porque coincido con Marco y con Alberto cuando mencionan que lo más importante es cuidar al trabajador y aplicar esta norma con la visión de mejorar la productividad y el bienestar del trabajador. Pero también está el otro lado, que es el que a veces vemos los abogados, que es, oye, si no cumplo, ¿en qué problemas me puedo meter? Y es también no menos importante. Esta norma, dentro del texto de la NOM, y esa ha sido una de las, yo creo que, principales malentendidos de la NOM, dentro del texto no pone sanciones. Sin embargo, no quiere decir que no te puedan sancionar por incumplimiento, porque la Ley Federal del Trabajo establece que el incumplimiento con cualquier norma de seguridad y salud en el trabajo puede acarrear multas. Y la NOM sí establece que la autoridad facultada para verificar el cumplimiento es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, si unimos que si hay una autoridad facultada para fiscalizar con las sanciones que vienen en la Ley Federal de Trabajo por incumplimiento de normas, vemos que sí hay facultad de la autoridad para multarte por incumplimiento. ¿Cuáles son las multas? Pueden ir de los 150 UMAS, la unidad de medida de actualización, que están 86.88 pesos, hasta 5.000 UMAS, que son aproximadamente 430 mil pesos, si multiplicas los 86 pesos por 5.000. Y lo que digo, obviamente es una multa muy, muy importante, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 20 mil dólares, pero lo verdaderamente preocupante es que, o más bien, lo que verdaderamente nos debe ocupar para evitar las multas, es que la multa puede ser por trabajador afectado. Y si multiplicas tu fuerza de trabajo por la multa máxima, pues ahora sí ya se vuelve una multa, pues que incluso podría comprometer la misma existencia de la empresa, ¿no? Imagínate, 5.000 UMAS por 5.000 trabajadores, pues ya se vuelve una cosa mayor.
Claro que la autoridad tiene un margen de discrecionalidad para fijar en cualquier punto de ese rango la multa y definir si la afectó a uno o varios empleados. Eso ya lo va a hacer la autoridad, tomando en cuenta a quién afecta, tomando en cuenta la capacidad económica del infractor y tomando en cuenta la gravedad de la infracción. Entonces, no quiere decir tampoco que todas las multas vayan a ser 5,000 o más, pero la posibilidad ahí está. Y la multa no viene por tener factores de riesgo psicosocial altos, sino por no aplicar la encuesta, no tener las políticas, no tener tu programa de control para tratar de bajar los riesgos y tratar de buscar el entorno organizacional favorable. O sea, la multa es que tengas riesgos y no hagas nada. Es tú tener riesgos psicosociales y estar trabajando en ellos y entonces estás en cumplimiento. Lo que castiga la autoridad, lo que va a castigar es que no estés manos a la obra con esto. Y la segunda posible contingencia, y que esa yo diría que es la quizá la más importante, aunque todavía no hemos visto en la práctica que suceda, pero hacia allá va, es que un trabajador sometido a un riesgo psicosocial alto en una empresa donde la empresa no esté haciendo nada por bajarlo, se pueda catalogar cualquier enfermedad del trabajador como de trabajo, puesto que se deriva de factores que la empresa no está haciendo nada. Y eso en la vía del seguro social. ¿Qué pasaría si se califica como enfermedad profesional algún padecimiento del trabajador derivado de un acontecimiento traumático severo, de un factor de riesgo psicosocial alto, donde la empresa no está haciendo absolutamente nada de lo que pueda hacer y está en sus manos? Eso afecta a la prima de riesgo del seguro de riesgos de trabajo, lo cual impacta el costo de toda tu nómina. Eso, repito, es una posibilidad que hay, aunque actualmente no la hemos visto. ¿Y por qué no la hemos visto? Pues porque todavía no entra en vigor la segunda fase, que es donde se miden los factores de riesgo. Pero vamos a poner un ejemplo hipotético, una circunstancia hipotética. El 23 de octubre entra en vigor esta segunda fase, ya tienes obligación de poner tus encuestas. Y un mes después, un trabajador llega al Instituto Mexicano del Seguro Social a decir que tiene estrés postraumático, a decir que tiene estrés crónico, burnout, o a decir que tiene alguna enfermedad que se somatizó derivado de la presión que siente en su trabajo. Y el Seguro Social, con la comunicación que tiene con la Secretaría del Trabajo y la facultad que tiene para hacerlo, le dice: oye, Secretaría del Trabajo, revisa a este patrón para ver si lo que tiene este trabajador derivó de su trabajo o no. Pídele que te enseñe las encuestas de factores de riesgo psicosocial. Actualmente no hay algo que ligue en una consulta en el IMSS el burnout con el trabajo. Les falta ese nexo causal y ese hueco, la NOM 035 lo puede llenar para que ahora sí, una enfermedad que antes no estaba o no podíamos saber si estaba ligada con el trabajo, a través de esta metodología, la Secretaría del Trabajo diga: pues sí, es que mira, tiene estos factores altísimos, estos también, no hizo nada para atenderlo, tuvo un acontecimiento traumático y no lo canalizó y no tiene un programa de control. Bueno, entonces ese padecimiento que tienes sí está ligado con el trabajo. Entonces, eso también es de ocuparnos como empresas. Y gracias, Alejandro. Y me parece supremamente interesante lo que estás diciendo. En Colombia, por ejemplo, sí, solamente para introducir algunos temas comparativos que hemos estado viendo, hay una figura que se llama culpa del empleador en los procesos laborales. Cuando se logra evidenciar que el empleador o la empresa, el patrono, como quieran llamar, no tomó todas estas medidas para efectos de proteger la salud de los trabajadores, puede llegar a hacerse responsable más allá, inclusive, de la administradora de riesgos laborales. Y estas son, en algunos casos, hemos tenido procesos, por ejemplo, en los que trabajadores desafortunadamente han perdido la vida fruto del incumplimiento de la norma por parte de las empresas, y esto implicará seguramente unas demandas por parte de los sobrevivientes del núcleo familiar y son unas sanciones altísimas frente a digamos a lo que hubiese sido el cumplimiento de la norma. Pero bueno, si vemos ahorita todo lo que ha estado pasando en torno al COVID-19, Alberto, ¿qué ha pasado con el COVID-19? ¿Las medidas que ya habíamos estado trabajando en BAT han cambiado en algo? ¿Crees que han protegido a los trabajadores? ¿Son medidas que son
adecuadas para poder proteger a los trabajadores en estos momentos? Muy buena pregunta, Carlos, y me gustaría nada más hacer un paréntesis ampliar un poquito el comentario o la pregunta que hacías anterior. Nosotros en BAT, por temas de políticas internas y de cumplimiento, lo que buscamos, y preguntabas si también los externos o los proveedores buscamos que tengan cumplimiento a esta NOM. Nosotros sí nos sentamos con nuestros outsourcing, con la gente que nos provee el servicio de limpieza, con la gente que nos provee el servicio de seguridad. Sí nos sentamos con ellos y sí lo que hicimos fue solicitar que se diera el cumplimiento y que también nos demostraran cómo es que se daba este cumplimiento, solamente para complementar esta pregunta. Y lo siguiente es la parte del COVID. La realidad es que fue algo sin precedentes, fue algo que no esperábamos. Y que al final tuvimos que irnos adaptando. Yo les puedo decir que les comentaba hace un momento que nosotros en BAT lo que hicimos fue implementar un servicio de asistencia profesional en temas psicológicos para nuestra gente y que vino muy ad hoc a todo este tema del COVID. Si bien hay mucha gente que está en home office, también tuvimos gente que estuvo laborando dentro de o en el espacio donde tuvimos los picos de la pandemia. Y lo que pudimos hacer a través de esta NOM, que era algo que habíamos implementado, es a través de este servicio, comunicarle a la gente, oye, te sientes mal estando en casa, porque sabemos que puede haber algo de frustración, que puede haber algo de estrés al estar solamente en tu casa, comunícate a este servicio. Entonces, yo les puedo decir que nosotros, desde el momento en que lo visualizamos como una norma que beneficiaba a nuestros empleados, que era algo que les iba a ayudar, implementamos este servicio y vino de verdad a encajar perfectamente con los temas del COVID. Hoy lo que sucede es que la gente que está en home office, hoy la gente que es vulnerable, hoy la gente que de repente llega a salir positiva, es, oye, también tienes una parte psicológica que puedes tratar con un experto que te puede acompañar en todo esto. Entonces, yo puedo decirles que parte del beneficio de esto fue que implementáramos este servicio, que implementáramos la parte de ver más allá de lo físico de la gente y que viéramos por la parte psicológica. Y entonces hoy tenemos una muy buena aceptación por parte de nuestra gente. Hay colaboradores que nos llaman y dicen, oye, súper bien el servicio que nos dan. Hoy me sentía mal, no me quería levantar, hoy tenía esto y gracias a esto he podido tener alguien que me diera una contención, alguien que me guiara en este proceso. Entonces, creo que ha sido parte de los beneficios que nosotros pudimos tener derivado de esta NOM. Súper, yo creo que momento más oportuno no podíamos tener, porque con el tema de trabajo en casa, pues hace parte precisamente de todo ese nuevo estrés que hemos estado recibiendo. Además que yo estoy seguro que muchos de los participantes ahorita han cambiado a una metodología donde tenía una posibilidad de poder estar hablando o resolviendo algunos temas en persona y ahorita todo a través de Teams, de Zoom, de los correos electrónicos que nos tienen sobresaturados a todos. Da nuevamente paso a la enfermedad del tecnoestrés. Así que me parece que es un buen momento para comenzar a visualizar cómo aplicar la NOM 035 frente a esta nueva pandemia. Y Marco, aquí una pregunta ya para finalizar las preguntas y poder responder algunas de las que estamos viendo en la sección de preguntas y respuestas. Pero me gustaría cerrar con una para ti y es, ¿tú crees que hay algún riesgo de los psicosociales que ya tuviste la oportunidad de comentarnos, los cuales deberíamos focalizarnos más ahorita fruto de la pandemia, o hay alguno que se haya aumentado como con ocasión de la misma? Sí, totalmente, Carlos. Fíjense que en una, si consideramos el mayor riesgo psicosocial que se ha estado encontrando recientemente en México, tiene que ver con el miedo y con la ansiedad. Y principalmente está derivado totalmente de las medidas de sana distancia que se están aplicando hoy en día. La gente, claramente, los que han podido aislarse en su casa y moverse hacia un modelo de trabajo remoto, de home office, claramente están experimentando un entorno de ansiedad que está dentro de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, ese ha salido muchísimo. Y el otro es uno que está muy incipiente, que está creciendo, es el miedo, que también es un factor de riesgo psicosocial porque no se tiene certeza
de cómo va a ser el regreso en muchas de las compañías, si va a ser gradual, a partir de cuándo, cómo, si su empresa no está considerando medidas para que la gente regrese, y evitar contagios en las instalaciones. Entonces, esos dos son riesgos psicosociales que están apareciendo mucho derivado de la pandemia. Y después, en un tercer lugar, nos viene apareciendo mucho el tema de incertidumbre por la cuestión económica. No saben qué va a pasar en el trabajo, si en los centros de trabajo van a reducir gente, este tipo de cosas. Pero los dos primeros que han salido es ansiedad, el segundo es miedo, y ya en una tercera capa, el tema de incertidumbre, como factor de riesgo. Curiosamente, si hubiéramos aplicado esto o si unos años atrás, seguramente las condiciones hubieran sido diferentes. A lo mejor el tema de inseguridad, el tema de violencia hubiera ocupado un lugar más relevante. Pero hoy en día esos tres se destacan por mucho. Totalmente de acuerdo, y creo que has hecho una clasificación correcta de lo que hemos estado viendo también, inclusive acá en Colombia. Si tuviéramos esa misma estadística, pondría exactamente los mismos riesgos que hemos estado trabajando con nuestros clientes en el mundo del derecho laboral y de la seguridad social. Precisamente con el trabajo en casa, el home office, los riesgos han cambiado de manera muy significativa. Aunado pues a unos temas de ergonomía, etcétera, que han generado otro tipo de malestares en el mundo de los trabajadores. Pero quisiera dar estos últimos minutos también que tenemos en este panel para algunas de las preguntas que tenemos acá. Si me permiten, aquí hay una que nos están haciendo y dice: si tienes trabajadores que salieron con eventos traumáticos severos no relacionados con el trabajo, se les entrevistó y dos de ellos no quisieron atención. ¿En estos casos se procede con la autoridad? Es una pregunta, no sé si Alejandro tal vez o Alberto Marcos nos puedan contestar. Si quieres, desde el punto de vista legal, te contesto. Lo que no sea relacionado con el trabajo no tienes la obligación de canalizarlo o atenderlo, pero sí es recomendable. Y ahí quisiera, no sé, Alberto, si nos puedes comentar cuando ustedes aplicaron las encuestas y ustedes detectaron acontecimientos traumáticos severos, en la práctica, ¿cómo le hicieron para desligar los que sí estaban relacionados con el trabajo con los que no? ¿Y qué hicieron con los que no estaban ligados desde tu experiencia? Pues miren, nosotros lo que hicimos fue a través del cuestionario, del primer cuestionario, el cuestionario, perdón, de acontecimientos traumáticos severos. Ahí es donde nosotros pudimos hacer la diferencia. Nuestro cuestionario o el cuestionario dice si has tenido en los últimos 2 meses algún acontecimiento que tenga que ver con el tema de asalto, bla, 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 bla. Y enseguida las preguntas te indican si has tenido después de ese evento falta de sueño, si no te puedes concentrar, si bla, 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 bla. Entonces, es así como nosotros lo ligamos con la parte laboral. De cualquier forma, nosotros, si hoy tenemos gente que tiene algún trauma derivado de algo personal, nosotros les damos la facilidad de ir a ICARE. Discúlpenme que sea tan insistente en esta parte, pero créanme que Beate es una empresa que se ocupa de su gente de una manera que a mí no me había tocado ver. Entonces, nosotros si estamos, sea o no del trabajo, lo estamos llevando allá. Si bien, como bien lo dices, Alex, todo esto tiene que ver con relación al trabajo, nosotros estamos brindando la oportunidad de que la gente vaya hacia esta asistencia. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta que me parece muy importante. En caso de que un centro de trabajo no se cumpla con el número, perdón, con el número de empleados que marca la norma, por mencionar alguno en tiendas que se tengan 3 empleados, pero en su conjunto suma un universo significativo, ¿cómo aplicar el cumplimiento? La respuesta va en línea con lo que ahorita decía Alberto. La NOM habla de centros de trabajo y no de empresa. En teoría, si tienes menos de 15 personas, no aplicas la encuesta. Pero hay obligación como quiera de tener un programa de prevención. Y el programa de prevención es un programa que debe tener responsables, áreas, métricas, medidas de control. O sea, sí es un programa con una metodología muy bien diseñada que te pide la NOM implementar. Si ya tienes la obligación de implementar un programa de prevención,
Para que sea efectivo, pues la recomendación es que como quiera hagan la encuesta para ver cada centro de trabajo qué es lo que le duele a cada uno, ¿no? Y si en el volumen tienes 5.000 empleados y todos están pulverizados en puntos de venta de 5 personas cada uno, no tendrías la obligación, pero es recomendable para realmente tener un programa, porque si estás obligado a tener el programa, es recomendable aplicar como quiera la encuesta, tomando en cuenta toda la población, para que las medidas que tomes realmente sean efectivas, porque si sin una encuesta, pues sería un poco como a ciegas intentar mejorar el centro de trabajo sin contar con la información sobre su estado actual, ¿no? Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta que me parece supremamente interesante y es, ¿qué tan probables son las revisiones para el cumplimiento de la NOM 035 por parte de la autoridad? Yo solamente voy a responder esta, después Alejandro, Alberto, Marcos pueden complementarla. Yo lo miro, esa misma pregunta es la misma pregunta que usualmente tenemos acá en Colombia. ¿Tiene el Ministerio de Trabajo la capacidad de poder llegar a las compañías, auditarlas y sancionar? Yo diría, la respuesta es no, en Colombia. Ahorita miramos desde México. Pero siempre que hablo con nuestros clientes, digo, tal vez eso es lo menos importante. Lo más importante es que haya una interiorización real en cada una de las instancias de las organizaciones para poder saber que es una norma que es por el bienestar de la comunidad en general para protegerlos de su salud, no de la de hoy, sino también la del mañana, porque hay muchas enfermedades que terminan desarrollándose o que son silenciosas y se terminan manifestando de diferentes maneras. Pero más allá de ese tema sancionatorio, es que hoy en día no podemos aislarnos de las redes sociales. Tenemos unos riesgos reputacionales que terminan pesando mucho más que solamente una multa de un ministerio o de alguna autoridad, porque en la medida que se permee en las redes sociales que hay una compañía que no está tomando todo aquello que por ley debe para proteger la salud de sus trabajadores, esto se vuelve en, digamos, en una bola de nieve que a veces es mucho más difícil de controlar. Entonces, yo me apartaría solamente de verlo como un tema de cumplimiento frente a las autoridades y la posibilidad que tienen de detectarlo, sino más bien, ¿qué puedo hacer para que este sistema realmente sea un derecho vivo, sea una cultura viva dentro de la organización? Pero no sé, Alberto, Alejandro, Marcos, ¿qué piensan? Pues mira, digo, totalmente de acuerdo y solamente para precisar, y de hecho relacionado con una pregunta que nos hacían también, dicen, bueno, aquí en mi localidad sabemos que el IMSS no tiene psicólogos, solo tiene psiquiatras. ¿Será que de todas maneras me puede llegar una revisión? La respuesta es sí, de todas maneras puede llegar, porque los eventos traumáticos, y los factores de riesgo psicosocial no solamente pueden ser detectados por un psicólogo. Recuerden que también tenemos los aspectos físicos y los aspectos conductuales. Entonces, si de pronto una persona derivado de un evento traumático severo en el trabajo, sometido a un estrés terrible o trabajando en condiciones que le generan un trastorno en su conducta, por ejemplo, violencia, por ejemplo, alcoholismo, por ejemplo, drogadicción, derivados del trabajo, y estos son atendidos, son identificados, por supuesto que puede estar en riesgo. Y además, recuerden, y digo, ya eso es un tema muy, muy, que nos daría para otros dos paneles seguramente, pero muchas en nuestra experiencia, hay una gran parte de reportes y de denuncias, no solo de la NOM 35, sino de muchos aspectos laborales que vienen incluso desde adentro de la compañía. Entonces, digamos, la recomendación es, no pensemos tanto en lo que no está en nuestro control, porque no está en nuestro control si nos van a venir a revisar o no. Pensemos más en lo que sí está bajo nuestro control, que es de crear nuestra política, correr la encuesta, y la verdad es que no es un proceso tan complicado. Pareciera mucho porque es muy nuevo, pero no lo es tanto. No sé, Alberto o Alex, ¿qué piensan al respecto? Yo quisiera dar unos datos y ahorita le voy a revirar una pregunta a Alberto, a ver qué nos puede decir al respecto. Y es que en el informe de labores del Ejecutivo Federal de su segundo año de gobierno, la Secretaría del Trabajo presentó información que nos da mucha luz sobre su capacidad de inspección. En este sexenio ha habido mucho más enfoque en inspección del trabajo y de muchas otras materias, como al principio Oscar Ortiz nos decía que está muy enfocado en cumplimiento
y fiscalización de este gobierno. En la Secretaría de Trabajo no es la excepción. Y miren, aquí está el dato. Se llevaron a cabo el último año, o sea, digamos de septiembre a septiembre o septiembre a julio, se llevaron a cabo 26.844 inspecciones en un total de 23.909 centros de trabajo. Y los tres rubros principales de inspección fueron subcontratación laboral con 4.709 inspecciones, medidas sanitarias de COVID, 5.176 inspecciones, y correcta reanudación de actividades en la nueva normalidad, 2.415. Es decir, más o menos la mitad de las inspecciones fueron por temas de subcontratación y temas de COVID. ¿Qué va a pasar cuando no haya COVID? Todo ese músculo inspeccionador de la autoridad, ¿a dónde se va a ir? No estoy diciendo que se va a ir a la NOM 035, estoy diciendo que tiene la capacidad de irse para allá. Entonces, como dice Marco, no está en nuestro control si llegan o no. Sí tiene la capacidad, preparémonos por si llegan a inspeccionarnos. Y la pregunta, Alberto, si quieres y puedes responderla, es tú en la empresa o en empresas que conoces, en el medio, con tus colegas de relaciones laborales y cámaras en las que participas, ¿has tenido experiencia de que alguna autoridad del trabajo haya inspeccionado el cumplimiento de la NOM 035 ya o todavía no ha empezado a hacerlo? Gracias. No, la realidad es que a mí no me ha tocado a alguien que haya tenido una inspección al respecto. Pero creo que, como bien lo dice Marco, creo que no hay que esperar a que lleguen ni hay que pensar en lo que podemos, en lo que no podemos controlar. Yo creo que hoy Luisa María Alcalde ha hablado muchísimo acerca de la NOM y creo que no necesitamos esperar a que llegue una inspección, sino lo que necesitamos es visualizar la NOM desde otra perspectiva y verlo desde el punto de vista de nuestra gente. No tanto como el cumplir o darle check a una lista, sino es estar listos para el momento que llegue y ver por la parte de la gente. Creo que es una parte de evolucionar, la parte de recursos humanos, es también movernos hacia otras formas de trabajo, hacia otras nuevas expectativas que tenemos. Entonces, creo que con eso complementamos la participación. Bueno, no, muchas gracias, Alberto, por la última respuesta también. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado para un panel tan interesante y una norma tan importante de cumplimiento en este momento. Solamente los invitamos acá, van a poder encontrar algunos recursos informativos, los invitamos a que los revisen, van a encontrar información supremamente interesante acerca de cómo cumplir, cuál es la visión que tiene no solamente EY, sino también algunos pues, de nuestros clientes con los que hemos trabajado. Hay diferentes plataformas en las cuales pueden estar revisándolo, tanto de artículos como tenemos podcast sobre el cumplimiento de este tipo de normas. Así que invitamos a que revisen estos recursos informativos que ustedes están viendo en pantalla. Adicionalmente, pues que se unan a nuestras cuentas en Twitter y ahí están los diferentes hashtags en los cuales pueden identificarnos. Por el momento, primero tengo que agradecer a Alberto por tu participación, por haber compartido la experiencia de BAT. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, tu visión legal sobre todo el tema ha sido, creo que, muy clara y muy transparente, inclusive para mí que no tengo el conocimiento a profundidad de la normatividad mexicana. Te agradezco muchísimo. Y Marco, todo tu aporte sobre el tema de cumplimiento de los riesgos psicosociales ha sido realmente maravilloso. Y a todos los participantes, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Para EY siempre es un gusto poder estar compartiendo este tipo de información con ustedes. Tienen nuestros contactos y estaremos pues, a disposición de ustedes cuando así lo requieran. A todos les deseamos un feliz día. Oscar, muchísimas gracias también por haberte unido con nosotros a este panel. Y un feliz día pues, para absolutamente todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Un abrazo. Gracias. Igualmente, hasta luego. No, tarde. No, tarde.